Una joven lesbiana está internada de gravedad en la Posta Central luego de ser golpeada brutalmente debido a su orientación sexual. Vamos al centro de Santiago con Josefa Bustos. Josefa, te escuchamos. Justamente ahora pasamos a escuchar las declaraciones por parte de Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, que nos va a dar más antecedentes respecto a este caso. Juan Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo para Teletarde. ¿Qué antecedentes se manejan hasta ahora respecto a este ataque? Los antecedentes que tenemos es que durante la noche del miércoles 13 de febrero se reportó este ataque por parte de dos hombres contra Carolina Torres, una joven de 24 años, y de acuerdo a lo que señala la pareja de Carolina, una mujer, que este ataque habría sido por motivos lesbofóbicos. La razón para atacarla mientras la golpeaban con palos, con puños, con pies, la ofendían también, le decían palabras bastante graves respecto de su orientación sexual, y por lo tanto se presume que este ataque ha sido un ataque motivado por esta causa. Ya se conocían del barrio, ya estos agresores la habrían molestado previamente. Tenemos entendido, de acuerdo a lo que nos relató su madre, es que el agresor principal de Carolina ya la conocía, antes la había acosado también por razón de su orientación sexual y de su expresión de género en el transporte público, y por lo tanto se podía prever de que esta persona estaba acosando a esta joven. Juan Enrique, en algún minuto se pensó problemas de equipos de fútbol, de barristas, que esa era una de las aristas, pero esto está descartado, si tú me puedes comentar al respecto. Bueno, eso es una investigación que tendrá que llevar adelante la fiscalía. Sin embargo, lo que nos señala su pareja y la amiga con la que iban caminando durante la noche es que los ataques hacia Carolina mientras la golpeaban también la ofendían duramente respecto a su orientación sexual. Enrique, ¿cómo se encuentra Carolina en este minuto? ¿Qué información manejan hasta ahora? Lo que sabemos por parte de su madre es que se encuentra grave. Sin embargo, el diagnóstico también es reservado. Por lo tanto, no tenemos mayores antecedentes desde ayer que estuvimos acá junto a la familia. ¿Ha sufrido una fractura de cráneo, una hemorragia interna? ¿Está en riesgo vital? No sabemos si está en riesgo vital. Como te digo, el diagnóstico es reservado. Sin embargo, sabemos que está efectivamente con una fractura de cráneo y está con una hemorragia interna. Actualmente está también, entiendo, que no está consciente. ¿Esta vez se encontraba con su pareja? ¿No sufrió ella ninguna agresión? ¿Y si es que ella además puede identificar al agresor? Ella puede identificar al agresor. De hecho, el agresor está identificado de acuerdo a lo que nos señala la familia. La denuncia que se hizo en Carabineros, y entiendo que el lunes irán a la fiscalía, es una denuncia que apunta a una persona como el responsable de este hecho. Bueno, Enrique, además tuvieron varios problemas para efectuar la denuncia. ¿Qué pasó? Ocurrió principalmente que en algunos lugares, como la Policía de Investigaciones, les dijeron que requerían un informe médico para poder hacer la denuncia. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos al día siguiente del ataque con la familia, les dijimos que eso no era así, que por lo tanto acudieran inmediatamente a una comisaría, la comisaría que tuvieran más a mano, para hacer la denuncia por un homicidio frustrado o por el ataque. ¿Ustedes van a prestar apoyo a la familia? Me imagino que van a iniciar algún tipo de acción legal a propósito de este ataque, ¿no? En este momento estamos consiguiendo un abogado pro bono para que defienda a Carolina y a su familia, principalmente en la búsqueda de los responsables, y para que también pueda acompañarlos durante todo el proceso penal. ¿Qué te parece todas estas trabas que tuvieron para realizar esta denuncia? Tuvieron que estar consultando a la Policía de Investigaciones, no, simplemente no les prestaron atención. ¿Qué te parece esta situación? Evidentemente es lamentable, evidentemente es una irregularidad tremenda, puesto que es una función de la Policía de Investigaciones, de Carabineros y del Ministerio Público recibir las denuncias, sobre todo cuando son situaciones tan graves como una agresión hacia una joven de 24 años producida por dos hombres, ¿verdad? Creo en ese sentido que hay una irregularidad bastante grande. ¿Por qué la persona no está detenida si es que está identificado, si la denuncia ya fue hecha? Esta denuncia además fue, me imagino yo, por la ley Zamudio. ¿Cuánto arriesga? La denuncia está hecha por la agresión específicamente ante Carabineros. Me imagino que todavía no hay un fiscal asignado. Si es que ya existe el fiscal, de todas maneras la familia el lunes va a acudir al Ministerio Público para entrevistarse con quien corresponda. No, desconozco las razones por las cuales esta persona no está detenida hasta el momento. ¿Han tenido algunas cifras, por ejemplo, lo que va este 2019, cuántos ataques homofóbicos, lesbofóbicos han ocurrido ya? Bueno, contamos alrededor de 4 o 5, si no me equivoco. Hubo uno en el sur bastante grave, que también estuvo acá en la Posta Central, y por lo tanto lo que nos señala es que estos ataques siguen ocurriendo, es que la comunidad LGBTI sigue en peligro en la calle, y por lo tanto el llamado es al gobierno a iniciar cuanto antes una reforma a la ley antidiscriminación. Este es un compromiso del programa del presidente Piñera durante el primer año. Todavía no hemos visto resultados, todavía no hay un proyecto de ley presentado, todavía no conocemos cuál es el contenido de una reforma en esa línea, y ser muy enfático en que para poder hacer
hacer esa reforma, lo que requerimos es una institucionalidad antidiscriminación. Requerimos que alguien se encargue de prevenir que estos ataques sigan ocurriendo. ¿Qué es lo que van a realizar ahora? ¿Van a comenzar con la familia? ¿Qué puntos van a direccionar de todo esto ahora? Estamos en contacto constante con la familia para principalmente poder prestarle el apoyo jurídico a través de un abogado pro bono. Esa es la principal función en la que estamos hoy en día, tratando de encontrar a aquel abogado o aquella abogada que pueda acompañar a la familia durante todo el proceso penal. ¿Has sabido si Carolina está consciente, si ha podido hablar, principalmente por esta investigación que se viene, que también va a ser clave, además de su pareja, también el relato que ella pueda entregar, aportar? Ayer estuvo consciente, sin embargo entendemos que hoy ya no se encuentra consciente, entiendo que está entubada, por lo tanto no sabemos si efectivamente es así. No, me señalan que no está entubada, sino que está consciente. Juan Enrique, diversas organizaciones llamaron a una acción de protesta hoy día fuera de la Posta Central. ¿Hay alguna otra acción confirmada para el día de hoy? No lo conozco, no he visto esa convocatoria. Bueno, entonces las palabras del presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, justamente con respecto a este brutal ataque ocurrido contra una mujer que caminaba en Pudahuel con su pareja mujer, y que sufre esta situación bastante grave. Se encuentra con un grupo de personas que empiezan a insultarla con comentarios lesbofóbicos, homofóbicos, y posteriormente empiezan a golpearla. Como ya decía el presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, se trata de un caso, uno más de los 5 que ya van en el último tiempo, de ataques que tienen que ver con la condición, con la orientación sexual y con la expresión de género de estas personas, que es una realidad que se vive en Chile. Además, nos explicaba que después de esta golpiza, llega inconsciente acá a la Posta Central. En este minuto se desconoce cuál es su diagnóstico médico. Estamos esperando que a eso de las 3:30 la Posta Central nos entregue más información respecto a su condición de salud y también poder conversar con los padres, que han sido quienes han manifestado en varias oportunidades a través de distintas plataformas de redes sociales y también de los medios de comunicación, poder dar a conocer este caso y poder identificar a estas personas. Es importante decir que según lo que manifestó Carolina, su pareja, cuando iba caminando, conocía a estas personas. Previamente habían sufrido, ella había sufrido un ataque, digamos de comentarios, insultos en una micro. Ella lo conocía, son todos conocidos del sector, por ende esperan que pronto se pueda hacer justicia y investigar este caso, Mónica. Por supuesto que sí, Josefa, y lo que más preocupa quizás son las declaraciones de Enrique Pi cuando dice que ayer esta joven estaba consciente, pero hoy día ya no, lo que da una mayor preocupación por su estado de salud. Esperamos que esta mejore y tengamos más noticias, como tú nos decías, más adelante a las 3:30 cuando hable la Posta Central. Muchas gracias por tu despacho, muy buenas tardes.